¿Qué tal, amigos del canal Envenil Hi-Fi? Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy día pues vamos a sumarnos a un reto más, a un challenge dentro de la comunidad de vinil. Esto está sucediendo en todas las versiones, tanto en la versión en anglo como en la versión latina. Pues ya muchos canales han hecho esto. Yo me estoy sumando a la iniciativa de Mauricio Cadena y el canal de Lado B, que pues ahora sí que como que volvió a iniciar esta tendencia de hacer el reto, de decir, bueno, ¿cuáles son mis bandas favoritas de la A a la Z con los discos de vinil? Y entonces yo estaba un poco reacio a entrarle la idea, pero un poco tuvo que ver que tuve que hacer una modificación del espacio y entonces pude accesar a algunos discos. Y otro tanto ver un ejercicio de decir, bueno, realmente tengo grupos o artistas para llenar todo el abecedario. La verdad es que sí, aunque hubo que truquear algunas cosas, modificar algunas, y pues cuando había duda, pues había que llegar al jazz para terminar la convocatoria. Aunque muchos canales están poniendo, por ejemplo, si les gusta de la A y están poniendo a varios artistas, yo me voy a limitar a uno únicamente, porque lo que se me hizo interesante del reto era pensar así en el primero que se te ocurriera, ¿no? O sea, si estamos hablando de la letra B, por ejemplo, pues muchas personas pueden decir The Beatles. Yo no, pero muchos sí. Entonces era, bueno, ¿quién pienso yo en primera instancia cuando veo una letra? Y entonces, bueno, jugando un poco con la forma de clasificar los discos también, pues se hizo de la forma en la que debería hacerse, ¿no? O sea, por ejemplo, se toma en cuenta la primera letra del apellido como principal. Y por ejemplo, digamos, el caso de Bob James, ¿no? De un músico de jazz, tendría que estar en la J porque su apellido es James, es James Bob, no Bob, no en la B de Bob James. Y por cuestiones así, hubo bandas o grupos o artistas que salieron de la lista porque no pegaba ni en la primera letra ni en la segunda. Entonces, bueno, va a ser como comentado esto, tal vez, no lo sé. La verdad es que tengo gustos muy 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 peculiares, muy particulares y muy eclécticos. Entonces, pues aquí se va de todo un poco. La mayoría de la lista está centrada en el rock, aunque bueno, también hay artistas pops, hay algo de jazz. Y bueno, pues qué mejor que comenzar, ¿no? Entonces, pues la primera letra de nuestro alfabeto es la letra A. Y bueno, pues para eso tenemos a la banda América. Este es el primer disco de América. Este es el que trae canciones como Riverside. Y bueno, por supuesto, este es el que trae la canción más importante, que es A Horse With No Name. De hecho, aquí viene como un hyper. Este se llama Hype Sticker, pero no está pegado, esto viene impreso en la portada. Esta es una edición alemana que por ahí cayó a mis manos, y la verdad es que este disco se escucha impresionante. Entonces, bueno, voy a agarrar no solamente la letra de mi artista favorito, también voy a agarrar el disco que más me gusta de ese artista. Entonces, bueno, aunque tengo prácticamente todos los discos de América, el primero para mí es el mejor de todos. Entonces, eso va por la letra A. Vamos a la letra B. Y en la letra B tenemos a Beck. Un artista muy interesante. Pudo haber sido... es fácil comparar, digamos, por la creatividad y por su estilo. Lo podemos comparar mucho con David Bowie, por ejemplo, que también Bowie pudiera estar dentro de la letra B. Pero Beck en su momento, o en el momento en el que yo empecé a escuchar más música, Beck siempre me llamó la atención. En los 90 sigue siendo un músico sumamente creativo. Y bueno, Odelay es uno de los discos más importantes para mí de la discografía de Beck. Sin embargo, hay discos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, para la letra B tenemos a Beck. Vamos con la letra C. Y bueno, para la letra C tenemos una de mis bandas favoritas de rock progresivo, que se llama Camel. Esta banda es inglesa completamente, y este es el disco Mirage. Este es su segundo disco. Ahora, la portada tal vez no les parezca conocida o no les parezca
que tenga que ver algo con el disco Mirage, porque el Mirage en la edición inglesa tiene la portada como si fuera la cajetilla de cigarros, pero por justamente esa cuestión, como es igual a la cajetilla de cigarros, en Estados Unidos no entró ese arte. El arte que se utilizó para el primer prensado del disco fue este. Este es el pressing original de la primera edición de Mirage, de Camel, de 1971, me parece que es este disco. No, 74, perdón. Y esta es la portada. Después se logró editar ya con la portada original, que es la de la cajetilla de cigarros. Pero bueno, esta es la primera edición. Este disco no tiene desperdicio por ningún lado. Es algo de lo mejor que pueden escuchar. Entonces, bueno, de Camel tengo prácticamente todos los discos. Pero bueno, definitivamente Mirage es uno de los mejores. Ahora vamos directos a la letra D. Y bueno, pues, siempre lo he dicho, soy muy fan de los Doors. Y este es el disco que lo inicia todo. Tengo mis dudas. Este es, por supuesto, uno de mis discos favoritos. Tal vez The Soft Parade es uno también de los que más me llaman la atención. Pero bueno, para mí The Doors es una de mis bandas favoritas. Fue de lo primero que empecé a escuchar como ya más en serio. Cuando era un niño adolescente. Todavía ni adolescente, era más niño. Y de esa, digamos, onda del rock sesentero, que finalmente es lo que vengo heredando de mis padres, lo que más me gustó a mí fue The Doors, más que The Beatles, más que The Rolling Stones, más que The Beach Boys, fueron The Doors. Y bueno, pues aquí está este disco que, bueno, sobra decir, aquí es donde viene Light My Fire, The End, Break On Through, aunque hay canciones muy muy buenas que tal vez no sean tan conocidas como Backdoor Man, como Soul Kitchen, y bueno, Take It As It Comes también es muy muy buena. Y eso es por parte de la letra D. Ahora vamos con la letra E. Y pues tenemos ni más ni menos que un dueto de música electrónica. O bueno, no es tan electrónico, pero es como más synth pop, podría ser. Erasure. Erasure que, bueno, pues empezaba siendo parte de otra agrupación y que ya tenían varios éxitos. 1991, que es cuando sale este disco Chorus, es el disco que más me llama la atención en esa época donde es mi despertar musical. Y este disco tiene dos canciones que me encantan, obviamente, las dos exitosas, Chorus y Love to Hate You. Aunque en sí todo el disco es una joya del synth pop, electropop, si lo quieren llamar así. Y bueno, pues, dentro de la letra E, Erasure. Este es un prensaje español que por ahí conseguí y me acabo de dar cuenta que acaban de reeditar estos discos, entonces muy probablemente me consigo una nueva edición, porque este lamentablemente no fue muy bien cuidado y sí tiene mucho mucho ruido de, pues ya, de desgaste. Pero bueno, este es un gran disco, Chorus de Erasure, y esa es la letra E. Ahora, si nos vamos a la letra F, pues vámonos también con una banda de rock progresivo que es Focus. Este disco en particular es el primero que yo conseguí de Focus. Realmente no estoy seguro si es el primero de ellos o el segundo, en qué orden está dentro de su discografía, pero este fue el primero que conseguí. Y bueno, pues este trae el hipertema Hocus Pocus, que es, se ha usado en muchas películas, es por demás famoso. Y bueno, pues realmente Focus es una de esas bandas más rock que progre, pero que tiene un gran catálogo y una interpretación sumamente poderosa para mí. Este disco a mí se me hace muy muy bueno, sobre todo porque el lado 2 es como totalmente conceptual. El lado 2 es nada más es un track que se llama Eruption, que bueno, está dividido en varias en varios movimientos muy, muy, muy a lo que se estilaba dentro del rock progresivo. Entonces, este es el Moving Waves de Focus. Y ahora vamos con la letra G. Y bueno, pues, nunca negaré que soy miembro de los años 90. Y Green Day, este disco pegó con todo allá en el año de 1994. Dookie fue fue así algo como que sacudió a mi generación propiamente. Y en una época en donde estamos
viviendo la época, el crecimiento del grunge, donde ya tenemos otras bandas de igual importancia. Green Day se vuelve sumamente importante con este disco, cuyo primer track, o el primero que conocimos, fue Basket Case, aunque este disco también incluye el track When I Come Around. Pero este es uno de esos discos que me sé de memoria porque en la época era un infaltable en mi generación. Estamos hablando de chavos de entre 14 y 16 años, que fue cuando salió este disco. Y bueno, pues obviamente este no es un prensaje original, pero sí es una de las primeras reediciones que hubo. Y es muy bueno este, el Dookie de Green Day. Y ahí está la G. Ahora vamos con la letra H. Y dentro de la letra H tenemos un genio. Herbie Hancock. Ni más ni menos que Herbie Hancock. Este disco en particular. Ahora, o sea, Hancock tiene un catálogo extenso en donde quieras. O sea, si lo quieres poner en música jazz, tiene obras de jazz muy clásico. Si lo quieres poner en una onda tipo electrónica, esta es la opción. Tiene unas ondas muy experimentales, sobre todo con Chick Corea, que dan miedo. Esos discos dan miedo. La verdad es que es así como demasiado conceptuales. Pero bueno, en general Hancock, y sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, hizo por la música electrónica y con sintetizadores maravillas, ¿no? Entre él, Giorgio Moroder, Vangelis, y obviamente Kraftwerk, Visage y otros grupos, crearon toda esta parte que a final de cuentas se volvió el electropop y el synthpop y todas estas corrientes, ¿no? El noise industrial y todo esto empezó aquí, ¿no? Y este disco, que este disco es el Sunlight, es buenísimo. Además, yo estoy seguro que Daft Punk se amplió mucho de este disco para el Random Access Memory, aunque no puedo comprobarlo. Pero escúchenlo, verdad, este disco les va a encantar. Y bueno, Herbie Hancock, dos veces H, aquí está en la lista. Herbie Hancock, Sunlight, H. Vamos con la letra I. Y en la letra I tenemos también una banda norteamericana de Detroit. La banda se llama Information Society. Este es su segundo disco. Este se llama Hack. Y lo que estoy sosteniendo en estos momentos es un prensaje colombiano. Yo de hecho tengo una versión mexicana y esta versión colombiana. Me gustaría conseguir un prensaje estadounidense, nada más para tener ahora sí como más variedad. Pero bueno, este disco para mí fue importantísimo. Además que dentro de la barra de lo que se ponía en televisión, habían usado el track Move Out y una parte de How Long para ciertas cortinillas dentro del Canal 5, que era aquí en México donde se veían las caricaturas. Y entonces usaban mucho esa música para entrar y salir de corte comercial cuando estaban pues estos animadores infantiles como el tío Gamboín o el gato GC. Antes de las entradas se escuchaba Move Out de este disco. Y bueno, pues cuando yo escuché este disco fue de ¡ah, es la de la tele! Pero bueno, en verdad, el primer disco de Information Society es maravilloso, pero en el primer challenge que dijeron que entráramos ciertas bandas, mostré Information Society, el primer disco, Hack, es uno de los discos que más me gustan. Tengo todo lo que hay en vinil disponible de Information Society, lo tengo en vinil, y tengo toda la discografía también hasta en CD, porque pues Information es una de mis bandas favoritas, originarios de Detroit, y nuevo disco en el año 2021 de Information Society. Ese es por la letra I. Ahora vamos con la letra J. Y bueno, pues jugando con las reglas del almacenamiento, no podemos dejar afuera a Michael Jackson. Que bueno, J, porque se debería catalogar como Jackson Michael. Entonces, pues Jackson, la J. Y mira que aquí estamos sacando a muchísimos grupos o artistas que pudieran entrar dentro de la J, como el mismo Billy Joel, que también tengo toda su discografía, pero bueno, pues Michael es quizás un poco más importante. Y nuevamente mostrando Off the Wall, porque a pesar de que realmente el disco que a mí me tocó vivirlo en todo fue Dangerous, y le tengo mucho cariño, musicalmente hablando, Off the Wall para mí es el mejor disco, es insuperable, me gusta más que Thriller. Y bueno, me gustan todos, ¿no? Pero para mí Off the Wall es la onda. Mira, me tocó el final de Bad, todo Dangerous y de ahí para acá, ¿no? Y tengo muy buenos recuerdos de todos esos lanzamientos. Pero bueno,
vuelvo, musicalmente hablando, Off the Wall es para mí el mejor disco de Jackson Michael. Y ahí está por parte de la letra J. Después sigue la K, donde, bueno, pues hay que poner a los Killers, que para mí es de las bandas post año 2000. Porque ahora sí que ya cuando te pega la vejetud ya no sabes cómo clasificar estas bandas que empezaron en 2002, 2004, así. Entonces, pues son los post 2000. Creo que es de los... bueno, finalmente es de los que más me gustan. Tengo todos los discos en vinil. Hot Fuzz siempre será mi disco favorito, aunque Sam's Town se queda un poco atrás. Bueno, Night and Day también es muy bueno. La verdad es que me gusta todo el material de Killers, ¿no? Y este disco, este Hot Fuzz, es una primera edición. Cuando no se editaban en vinil, en 2004 que sale este disco, se editó originalmente en vinil y esta es una de esas primeras ediciones. O sea, esto que dice Killers está como con relieve y el prensaje original viene en un vinil de color azul. Y este es un pressing original del 2004. También esta es una de mis joyas más queridas. Y además suena muy bonito. Lamentablemente lo compré usado. Y estoy seguro que quien revisó en aduana me medio lastimó el disco porque no venía... O sea, yo, según la descripción venía bien, ya trae un poco de daño cosmético, pero bueno. Finalmente aquí está el disco, suena bien, no brinca, no nada. Entonces, para la letra K tenemos a The Killers. Ahora vamos con la letra L. Y bueno, pues en la letra L hay que poner a Led Zeppelin. Sí, hay muchas otras bandas que podemos poner, pero bueno, Zeppelin, bueno, Led Zeppelin, que este sí sería el nombre completo de la banda, pues tiene muchos discos para poner. Podría poner el Zeppelin 1, que es uno de los mejores, pero por alguna razón el 4 es el que tiene más significado para mí, porque quizás fue uno de los primeros que compré. De hecho, en esas idas a buscar discos viejos con mi papá, fue uno de los primeros que compré. Y obviamente este trae Black Dog, Stairway to Heaven. Y en general es un disco muy bueno. A mí Led Zeppelin me agrada bastante. No me gusta tanto cuando se ponen como muy blucerones, pero definitivamente hay muchas cosas. El 4 sí es un gran disco. Tal vez el Songs Remain the Same, por no. Quizás la parte de como de compilación también es muy bueno. Pero bueno, hablamos de álbumes originales. Led Zeppelin 4 es de mis favoritos. Y bueno, pues de la L sigue la letra M. Y bueno, pues dentro de la letra M vamos a poner a Madonna. Porque igual hay muchos artistas con la M, hay muchas bandas. No soy tan fan del heavy metal para decir, Metallica, pero sí tengo un lado pop. Y además, como lo dije al principio, la primera asociación de letra es Madonna. M, Madonna. Entonces, qué mejor que agarrar uno de los primeros... justo agarrar el primer disco de Madonna, que es muy arriesgado. Bueno, fue muy arriesgado en su época. Este disco salió en 1982. Y era muy arriesgado porque... pues decían que Madonna tenía voz de cantante de color y decían que era muy arriesgado poner a ella directamente en la portada porque podría acabar con las ventas o algo así. Finalmente ella se impuso y ahí es donde empieza la leyenda. Esa es la portada original, la contraportada. Esta es una edición mexicana, obviamente, que ya tiene aquí, ya tenía los éxitos comprobados. De hecho dice, contiene los éxitos La Frontera, Día de Fiesta, Ardiendo y Atracción Física. En esa época donde tenían que traducir todos los títulos. Obviamente estamos hablando de Lucky Star, Borderline, Holiday y Physical Attraction. Pero bueno, es un disco muy bueno y que tuve oportunidad de volver a escuchar en cuanto lo saqué. Y se me hace que, no lo había escuchado en mucho tiempo. Y para mí yo escuché mezclas distintas en los tracks más famosos. Tanto Holiday como Lucky Star sonaban un poquito distintos a lo que yo recordaba o a la versión que se encontrará en los grandes éxitos o la Immaculate Collection, etc. Pero bueno, este disco es el que creó todo, es muy bueno y bueno, pues para cubrir a la letra M tenemos a Madonna. Y bueno, pues para la letra N
sobra decir más. Nirvana es una de las bandas más importantes de los años 90, que a pesar de tener 3 discos, 4 discos, pues se volvieron muy muy grandes, y sobre todo por un disco que ni siquiera tenían ganas de hacer, que fue el MTV Unplugged, donde estaban ahí en colaboración con los Meat Puppets, y que dijeron, miren, si lo quieren hacer, nos van a dejar hacerlo como nosotros queramos. Y de ahí que, por ejemplo, es un Unplugged con guitarras eléctricas, ¿no? Y cosas así. Y bueno, pues ya en general la música de Nirvana pues prácticamente definió a mi generación, definió buena parte de mi vida, esa parte entre 1990-94, bueno, que fue el año en que falleció Cobain. Pero bueno, lo poco que hicieron en esos momentos, esos discos para mí son muy importantes. Y esta compilación que editaron hace no mucho, bueno, sí, ya tiene un rato, ¿no? Bueno, esta es una compilación del 2002 que salió, este es un prensaje original 2002. Que viene en 2 discos, pues trae todo, ¿no? Canciones como About a Girl, como All Apologies, Smells Like Teen Spirit, por supuesto, Come As You Are. Bueno, para los que vivimos esta época es como muy significativo, porque he visto personas que sí te dicen, es que Nirvana suena más o menos igual, con cada 3 canciones más o menos lo mismo, y tal vez tengan razón, pero bueno, en la época pues nos pegó distinto, y bueno, pues es una de mis bandas favoritas en la letra N. Vamos con la letra O. Y en la letra O tenemos a Oingo Boingo, una banda ska principalmente, pero que pues también ahí tenía algunos toques de New Wave. Totalmente la banda producida, creada por Danny Elfman y compañía. Dijo, de todos los discos que tienen, Deathman Party es quizás uno de mis favoritos. Este disco salió en 1985, sí, y justo cuando sale el soundtrack de Ciencia Loca. De hecho, en la película Ciencia Loca aparece Oingo Boingo cantando Deathman Party, y luego también ellos tocan el tema principal, que es Weird Science. Este disco incluye el tema Weird Science también, obviamente Just Deathman Party, la canción Just Another Day es maravillosa. En general, para mí es uno de los mejores discos. Este es un disco más pegado al ska todavía, como el primero, como el de Only a Laugh. Pero bueno, ¿Qué más decir? Si no han escuchado Oingo Boingo, ahora sí que en Spotify hay como listas muy buenas de lo mejor de. Este es mi disco favorito, pero bueno, tengo toda la discografía de Oingo Boingo en vinil, lo que hay disponible, y lo que no, lo tengo en cassette, porque sí lo tengo en CD, el último, que es... Vaya, solo falta un disco de antes de que se separaran. El último disco ya no salió en vinil, entonces ese lo tengo, sí lo tengo en CD y lo tengo en cassette también, pero bueno, ahí está. Letra P. La letra P, había muchas posibles opciones, pero nos vamos con uno de los más grandes. Prince, y justamente este disco, que les voy a ser muy sincero, en 1990, cuando sale este disco, con el sencillo Get Off, fue la primera canción, me acuerdo, Get Off. No entendía muy bien a Prince, o sea, ya obviamente ya venía de una historia de Prince and the Revolution, Purple Rain, todo esto, pero es una época en la que pues todo es nuevo, ¿no? Entonces te presentan lo nuevo que está haciendo el artista. No entendía yo el track Get Off. Lo escuchaba algo de lo anterior y pues sí me sonaba When Doves Cry y cosas así, pero no entendía bien a Prince. Cuando escucho el siguiente sencillo de este disco, que fue Cream, fue de un momento, o sea, ¿qué está haciendo este artista? Es el mismo disco. Y después llegó el tercer sencillo, que para mí es la canción insignia de este disco, para mí es la canción favorita, que se llama Money Don't Matter Tonight, que dije, no, esto es increíble. Cuando conseguí el cassette, porque este disco lo tuve en cassette durante 15 años, tal vez, y solamente lo tenía en cassette, pues es un disco de esos que te acompañan toda la vida y los escuchas,
y en una época de transición. Es un disco para mí muy interesante. Muchos dirán, no es lo mejor de Prince. Muy probablemente no, pero sí es uno de los discos que más me marcaron y que abrieron la puerta para que yo entonces ya pudiera escuchar Graffiti Bridge, que fue el siguiente disco que conseguí de Prince, y luego ya me fui así como para atrás. Ya después conseguí el Kiss, y luego ya conseguí Purple Rain. Y entonces, pues ya empiezas a apreciar un poco más la música de un genio que realmente yo no podía ver en su momento, pero que siempre estaba ahí, ¿no? O sea, y de hecho, si se dan cuenta, en este conteo están los tres grandes de los 80: Madonna, Michael Jackson y Prince. Entonces, 80, 90, los tres grandes. Y ahí están. Y bueno, cambiamos a la letra Q. Y pues realmente había poco que pensar con la letra Q. Queen. Y Queen con el disco que oficialmente es el último de su discografía como grupo. Y que realmente es uno de los mejores discos para mí. Innuendo. Que lamentablemente yo no tengo la edición de dos discos. Esta es la de un disco y la que trae los tracks editados. Pero bueno, Innuendo en sí es una obra de arte, como mucho de lo que hizo Queen. Y este para mí es como la consolidación de Queen. Porque, digo, todos los que conozcan la obra de Queen sabrán que empezaron muy particular en su primer disco. Y como a partir de después del disco Jazz, cómo fueron cambiando un poco con los tiempos, ¿no? Por ejemplo, ya los discos ya más ochenteros, ¿no? Como el A Kind of Magic o el The Works, ya son como más orientados a los 80, más synth, más new wave, tal vez. Que en las dos facetas a mí me fascina Queen, pero creo que este último, el Innuendo, logra como juntar las dos versiones, tanto el Queen ochentero como el setentero, y nos presentan esta maravilla en los años 90, que bueno, pues ahora decir que lamentablemente fue el último del grupo, pero bueno, sin desperdicio en toda la discografía, yo destaco mucho Innuendo de Queen. Ahí está la letra Q, y vamos con la letra R. Y bueno, pues también de la letra R, pues aquí está otro de los discos importantes dentro de los años 90, al igual que muchas personas. Yo conocí a R.E.M. gracias a este disco y obviamente la canción Losing My Religion, que salió nuevamente en 1990-91. Muchos de estos discos vienen siendo parte de ese despertar musical para mí, porque son muy importantes. Entonces, este disco también fue en una época en la que ya el sencillo como tal no se usaba, sino, o sea, sí había remix, pero ya no había sencillos como los años 60 o 70, que comprabas el 45 y lo tenías. Sino básicamente tenías que comprar el álbum para tener las canciones. Y este disco tiene, bueno, tuvo tres tracks importantes. Obviamente Losing My Religion fue el primer track. Después fue Radio Song y Shiny Happy People. Pero en general, este es un disco que conseguí, bueno, en la época que mi papá me compró. Fue también de mis primeros discos en CD. Y lo pasé, y lo pasé, y lo pasé, y me lo sé de memoria, ¿no? Entonces, cuando se editó esta edición de 25 aniversario, pues sí fui de los primeros que compraron la versión. Y pues nuevamente, esto te abre la puerta para escuchar discos anteriores. Y sí, Document es muy bueno, Green, una super obra de arte, pero pues siempre me quedaré con Out of Time como mi disco insignia de R.E.M. Entonces ahí está la letra R. Y para la letra S tenemos ni más ni menos que a Steely Dan. La agrupación liderada por Donald Fagen y Walter Becker. Pues este es su primer disco. Este disco tiene, bueno, tuvo dos o tres grandes éxitos, como fue obviamente Do It Again. Reeling in the Years también es muy, muy sonada de repente, pero para mí este es el inicio de una gran trayectoria. Todos los discos de Steely Dan ya están disponibles en vinil. Ahora sí, los últimos, los que salieron en 97 y 2002, no habían estado disponibles, pero gracias a Record Store Day ya están disponibles y también ya están en mi colección. Y pues dentro de toda la discografía, discos maravillosos, Gaucho, Aya, The Royal Scam, son muy muy buenos, Cathy Light,
pero nada como el Can't Buy a Thrill, que es justamente el primer disco, y también el que empieza a crear la fórmula de la música de Steely Dan. Este es un disco gatefold, muy de la época, este es un prensaje original de la época. Y ahora sí que en los datos curiosos, para saber que un disco de Steely Dan sea de primer prensaje, que bueno, está un poco sucio, pero se escucha bien, siempre busquen que sean de ABC Records, porque había como una especie de acuerdo entre ABC Records y MCA Universal, que la mayoría de los, o sea, todos los discos salieron primero en ABC Records y después las segundas ediciones ya salieron como MCA Universal. Entonces, este por todos lados es un prensaje de primera, de primera oportunidad, porque este es sello ABC Records. Entonces, ese es un dato ahí medio absurdo que me pasaron, pero que vale la pena para conocer un poco más sobre los orígenes de los discos. Ya que se acabamos, esa es la letra S, vamos con la letra T. Y bueno, pues este es el disco que ha sobrevivido toda mi infancia y demás. Este es el Songs from the Big Chair de Tears for Fears, el segundo disco de Tears for Fears, después de el éxito del primer disco. Llega este que tomó a todos por sorpresa y a mí también, porque el recuerdo que tengo de este disco es justamente la canción Everybody Wants to Rule the World, que la ponían prácticamente todos los días antes de iniciar transmisiones de televisión en la ciudad donde yo vivía, porque la televisión no siempre ha sido de 24 horas. La televisión a veces empezaba a 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y ahí en donde yo estaba viviendo, siempre empezaban con videos musicales. Siempre ponían Never Tear Us Apart de In Excess. Ponían Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Y no me acuerdo cuál otro, pero siempre ponían como 3, ¿no? Entonces este también, además que es una super canción. Y obviamente este disco trae más canciones como Shout, como Mother Talk, I Believe, Head Over Heels, que bueno, eso hace un disco maravilloso. Y este, pues sí, es uno de mis favoritos. Y con la letra T, Tears for Fears. Vamos con la letra U. Y bueno, pues YouTube es, en el momento en el que dices U, para mí siempre pensaré en YouTube. A mí me gusta toda su discografía. Tengo, de hecho, todos los discos de YouTube hasta lo más reciente. Pero definitivamente los discos que son mis favoritos son los primeros. Aunque Acton Baby es quizás uno de los discos más importantes en mi vida, musicalmente hablando, los primeros discos me encantan, ¿no? Boy, October, pero War para mí es el disco, ¿no? Creo que pues el tercer disco, la agrupación estaba en su punto. Tracks como Sunday Bloody Sunday, como New Year's Day, como Two Hearts Beat As One, como Red Light, como 40, son muy muy buenos tracks. Este disco para mí no tiene nada de desperdicio. Y este es una edición original de 1983, que era un gatefold, que está con las letras y todo. Y bueno, podías ver acá un poco más del arte de la fotografía del niño. Que bueno, pues después de los problemas que tuvieron para editar el primer disco Boy en Estados Unidos con la portada del niño, porque dijeron que pues no estaba muy bien, pues ya para War, pues ya como tiene más actitud y todo, aquí no tuvieron problemas para editar la portada original del mismo Reino Unido. Y bueno, pues aquí está, dentro de la letra U, YouTube con War. Y bueno, pues de la U sigue la V, o V chica, como le quieran llamar, V corta le llamarán algunos. Y pues qué mejor que una banda que es no muy conocida, pero que también está muy adelantada, bueno, estuvo muy adelantada a su tiempo, creo yo, en la época en la que estábamos escuchando cosas súper interesantes como Joy Division, como Kraftwerk, que ya estaba por ahí. Y bueno, Visage llegó con grandes éxitos. Fade to Grey quizás es la canción más conocida, pero In the Year 2525 también es una de esas mega canciones que, bueno,
Entiendo que la banda tuvo muchísimos problemas porque eran como muy grandes, como que de repente había como cuatro jefes en la misma banda y no se ponían de acuerdo, y bueno, tuvieron muchos problemas para sacar dos discos. Este es un como compilatorio, esta es una edición japonesa que tengo, el Fade to Grey The Singles Collection, pero definitivamente es algo de lo mejor, es un grupo que vale la pena escuchar, muy adelantado a su época, y que pueden escuchar en esta cuestión electro, pues de principio de pues sí sería el electropop, tal vez. Difícil catalogarlos, ¿no? Pero ellos tuvieron su rango de acción entre 1979 y 1982. Oye, 83, perdón. Entonces, bueno, pues ahí se encuentra Visage. Y pues este de Singles Collection, para mí, es la elección. Para la letra W, tenemos tenemos a Weather Report con la agrupación. Bueno, Weather Report siempre ha sido un grupo de jazz. Muy, muy particularmente, este sí es como el inicio del AC Jazz, porque puedes tener un jazz muy melódico, pero de repente no se alcanza a hacer tanto progre, pero sí es como más ácido. Pero bueno, este disco, Heavy Weather, es quizás uno de los mejores. De hecho, esta es una de las ediciones que se pasaron a prácticamente todos los formatos. El único minidisc que existe de Weather Report creo que es este, el Heavy Weather. Y dentro del catálogo de MoFi, de Original Master Recording, este es el único de Weather Report que está en el catálogo. Y bueno, pues aquí está la agrupación o digamos la alineación soñada, ¿no? Porque está Sunnywool, está Kuna, está Shorter, está Jaco Pastorius también, y Badrena, que bueno, entre este y el otro disco que se llama Mr. Gone, son quizás el punto cumbre de Weather Report, aunque bueno, prácticamente todos los discos que se editaron en vinil. Y pues para mí no hay desperdicio, pero definitivamente los que cuentan con Jaco Pastorius en el bajo son quizás los mejores. Entonces, para la W tenemos a Weather Report. Y de la W sigue la X. Y bueno, pues vamos a poner una agrupación inglesa que se llama XTC. Este disco es maravilloso. Este es el Black Sea y este es el disco que trae Captains and Majors, que quizás es una de las canciones más populares. Ahora, esta es una edición original de 1980, y de hecho, esta sí la tengo que tratar casi con pincitas, porque esta portada es muy similar a una de las portadas de Led Zeppelin, que era una portada sorpresa. Entonces, uno rompía como la funda de como de papel de estraza y le sale ya la portada. Entonces, este es la portada con la que lo vendían. Aquí tiene el sticker del Virgin RSO Records, que esa disquera ya no existe y de hecho está despegando. Y con mucho cuidado podemos sacar el disco, y entonces aquí está la portada, que esta es la que, bueno, no muchos conocen, del Black Sea. Y bueno, pues trae tracks impresionantes. Digo, General and Majors es quizás uno de los más famosos, pero también es una de esas bandas, XTC, que no tiene desperdicio. No fueron tan populares como se hubiera esperado, aunque la verdad es que es un grupo muy, muy bueno. Este disco es uno de mis favoritos, aunque, bueno, hay otros más. De hecho, tengo como los 4 o 5 discos que editaron. Los tengo todos ellos en vinil, incluyendo el Skylark, que es un poco difícil de conseguir. Pero bueno, esta es la versión original con su funda verde todavía. Un disco que es maravilloso. Y la banda se llama XTC, o sea, XTC. En verdad, si no los conocen, les recomiendo que busquen lo mejor de, o ahí busquen alguna etapa de reproducción de XTC. Esto es principios de los 80. Muy interesante. Muy, muy bueno y muy interesante. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Vamos con la letra Y, o Y, o como le quieran llamar. Y bueno, pues qué mejor que Yes. Hay quien dice que Yes no es una banda, sino es más bien una como corporación, porque ha cambiado de alineación y de alineación y de alineación. Y si bien
Muchos manejan el disco Fracture como la obra cumbre de Yes, porque es cuando entra Rick Wakeman y empiezan ya a hacer cosas mucho más entradas al progre. Yo saco este disco de Yes, el primer disco de Yes, porque es como es un super experimento. No sabían muy bien qué estaban haciendo, pero la tendencia progre está súper marcada y además tiene rendiciones del soundtrack de... Bueno, sí es soundtrack, de la música original de Elmer Bernstein de West Side Story, y trae dos o tres tracks dedicados totalmente a la música de West Side Story que están muy buenos. Está súper interesante la forma en la que lo hicieron, y bueno, pues en sí este disco, el primer disco de Yes, es muy bueno. Claro, sí, Fracture es otro de los mejores, y bueno, a mí en general me gusta mucho Yes. Ya está, digamos, el Yes es sesentero, este todavía es sesentero, este disco, pero hasta el setentero, sí, ya a partir de ese disco del 90, ay, no me acuerdo cómo se llama, el 90-215, algo así era el disco, bueno, el que trae Owner of a Lonely Heart, ya es así como, pues también lo último, como lo último de Styx, ¿no? Que también ya no era tan bueno como lo primero, pero aún así, muy, muy, muy buenos discos de Yes, y bueno, pues seleccionado el primer disco de Yes. Y nada más nos falta la Z, y pues para llegar a la Z, pues usamos nuevamente el mismo formato de clasificación, donde pudiéramos poner a Siobhan Warren, por ejemplo, que Warren Siobhan tiene cosas bien interesantes. Pude haber puesto a ZZ Top, que pues esa sería como la opción lógica, pero... Un amante del rock progresivo jamás va a dejar fuera a Frank Zappa. Y con estas reglas de clasificación es Zappa Frank, entonces estamos perfectos con la Z. Hot Rats es la obra cumbre de Zappa. Y mira que hizo muchas cosas, y con The Mother también. Pero este disco es una joya. Y este disco, aunque Zappa nunca se pronunció abiertamente progresivo, definitivamente este disco es muy, muy progre. Y en verdad me encantó, ¿no? Entonces, pues ahí está, cumpliendo con la Z, Frank Zappa, Hot Rats. Tenemos el abecedario completo de la música, y eso me recuerda, nada más como nota de anécdota, me recuerda la estación de radio que en México fue muy popular, bueno, aquí en Ciudad de México, que era 620. La música que llegó para quedarse, porque bueno, era una estación que pues prácticamente todo el mundo escuchaba, porque pues había todo el mundo que tenía música. Y durante las mañanas siempre tenían el diccionario de la música. Y entonces siempre ponían... Hacían una trampa horrible porque ponían las canciones según por orden alfabético. Pero, o sea, de repente, o sea, ponían con A, ponían, no sé, alguna canción que empieza en inglés con A. Pero si les convenía que empezara en español con A, la ponían, ¿no? Y entonces así medio truqueaban, ¿no? O hacían lo mismo de las... Ah, es el apellido primero, luego el nombre de la banda. Hacían como mucha trampa, pero era muy divertido escuchar ese diccionario de la música, y siempre te ponían como una programación directa a una letra en particular. Y este Vinyl Challenge me hizo recordar eso, y bueno, pues aquí está la contribución de Emily Hi-Fi, o sea, mía, dentro de este channel de, bueno, challenge de mis bandas favoritas de la A a la Z. Repito, hay muchas bandas que se quedaron fuera, que yo no hubiera querido, pero pues nos centramos a una sola, y pues estoy contento. La verdad es que todos estos discos me gustan mucho, ya me dieron ganas de escucharlos todos otra vez. Y pues así lo dejaremos entonces. Y en lo que a mí se me ocurre alguna especie de challenge o algo para aventar a la comunidad, pues simplemente me sumo a los que ya están. Y pues les los invito a que busquen el hashtag de mi colección. ¿Qué es? Mi banda favorita de la A a la Z, que lo, bueno, es lo que pueden ver en pantalla. Porque, bueno, no soy el único canal que ya hizo esto. Está, obviamente está Lado B, creo que Sin Miedo a la Música ya lo hizo. Creo que Vanial Effect también ya lo hizo. Vaya, hay varios compañeros de la comunidad latina de vinil que ya lo están entrando. Entonces, bueno, en Vinyl Hi-Fi ya se suma también a esto. Y ahora quiero nominar, no es cierto, no voy a nominar a nadie. Bueno, pues gracias por acompañarme. Ya saben, pónganle ahí su like al video, pónganle sus comentarios, sus bandas favoritas de la A a la Z. Aviéntense ustedes, aunque no tengan un canal propiamente, dense la oportunidad, y no les tienen que ser solamente vinil, pueden sacar cassettes, pueden sacar CDs,
archivos FLAC, como quieran compartirlo, creo que es algo muy interesante ver de todos qué música más va saliendo, ¿no? Yo espero, la verdad es que ahora sí que la otra parte oculta es como, espero que alguno de estos grupos que mencioné le haya llamado la atención a alguien, o le haya recordado a alguien decir, ah, claro, esta banda, o algunos, yo sé que hay muchos de, ay, ¿cómo pusiste este? Había mejores, bueno, sí, tal vez, pero este es mi gusto, ¿no? Pero pues vamos a compartir esta idea, ya sea en los comentarios, y de verdad, si quieren, aviéntense a hacer uno de estos videos, no necesariamente tiene que ser en vinil, repito, creo que compartir ideas, grupos musicales, estaría muy muy bueno. Y bueno, y con esto pues me despido diciéndoles que no se pierdan de escuchar buena música en el formato que sea. La idea es disfrutarlo y compartirlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en otra edición aquí en Vinil Hi-Fi.